Sección Juventud. ¿No lo conocen? Es el Orquesta Joven. Dale, vaya. Manuel Cepeda. Atención, Estados Unidos, esta es
la Orquesta Joven con Manuel Cepeda en vivo. Suéltalo, Gillo. Bebeto TV, el que dice que lo que felicito a ese tremendo bandón. Suéltala, Joaquín. Espectáculo ha montado la Orquesta Joven en el día de hoy. Pero Bebeto, cada vez que tenemos una orquesta con un sonido como el que estamos disfrutando en el día de hoy, yo le doy más la razón a usted y a lo que usted siempre quiere que pase en el país, que el merengue lo disfrutemos diariamente. Así es. Que se le dé el respeto que tiene este género. Y gracias a Manuel Cepeda, que tiene una banda como la que hemos disfrutado. Hombre, hermano, y unos cantantes de primera, de compadre. Primera. Felicidades, Manuel. Buenas tardes. Bienvenido, hermano. Bienvenido, Manuel. Mi hermano Fernando, ¿cómo está usted y Bebeto y el staff? Sí. ¿Estamos, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué se trata con estos cantantes y este bandón de músicos dominicanos? Imagínate, mi hermano, emocionado, gracias a Dios por darme este bandón y estos cantantes, estos talentos. Wow. Que son muy buenos. Sí. El joven del centro que cantó los primeros temas, ¿cómo se llama, hermano? El Dari. ¿Dari qué? Dari. Dari, mi hermano. ¿Y el segundo? Josel. ¿Tiene el micrófono ahí, mi hermano? Ahí. Es el suyo, ahí, míralo ahí. ¿Y lo dan corriente? Josel. ¿Y el otro muchacho canta muy bien? Marcos. Oh, Marcos, sí. Ese, él tiene voz de trueno, Marcos. Más ombligofónica. Yo lo felicito. Yo quiero que usted me haga un coro de voces ahí. Atención, Gillo. Que me haga un coro de voces, ellos solo ahí. Unos coritos para que la gente vea las condiciones de este grupo que trajo Manuel Cepeda. Cualquier corito que está joven ahí. A capela. Vamos a ver.
Y me decidí a quererte más y más. Y me decidí, te repito, corazón. Diría Julián, afinadísimo. Pero muy esos afinado. Coros, ahí bueno. Está mi amigo Bayaguán, está Gillo, está Fernando, están, ahí está Denis en el bajo, está el hijo de Freddy Valdés, ese prodigio también. En el teclado, o sea, un bandón, el tamborero, son todos amigos míos, el conguero, ahí está Chupa, el director. El gran ahí Chupa. Están en los cachimbos, tenía como 10 años, no había César. Esas cuerdas que siempre están juntas, ahí están César y Yuli en los cachimbos. O sea que es una tremenda banda. El trompetista y el del afro, Feli, no conozco Feli, mucho. Feli, pero toca duro. Y el trombonista no lo conozco tampoco, pero lo hace Alberto, bien. Alberto. Es un verdugo, yo conozco a los músicos, Raimundo. Pero mira, eso habla muy bien de la orquesta de Manuel, que conoce a todos los músicos por sus nombres. Dios bendiga que tienen varios tiempos juntos, están ensayando. Y ahora me recuerdo yo como los viejos cuando escuchaba una orquesta como esta, suenan como en el disco. Es como en el disco. Quiero saludar también a mi amigo Sánchez, que es el manager y promotor, y a mi amigo también aquí, Sánchez. Junior. Junior también, de la asociación de DJ, que está aquí acompañándonos, y el empresario también de Manuel, que está aquí atrás, ¿cómo se llama? Jean-Pierre, dámele un camarazo a Jean-Pierre ahí, flaco. Y María Cruz, mi manager, y Antonia Montata. Aquí está María Cruz, su manager también. Dámele un camarazo a María Cruz, flaco, claro. Ahí está. Bien, esa dama que también hace presencia en el día de hoy. Y Antonia. Flaco, míralo aquí. Antonia siempre está con nosotros en sintonía, siempre llama al programa. Antonia, te queremos. Ahí está el equipo completo de Manuel. Manuel, ¿cuándo viene el grupo a tocar para acá ya, para RD? No, porque yo estoy aquí, papá, yo no me he ido de aquí. Ya, ¿seguimos volados? Sí. Para sus fiestas aquí hay que llamar a Sánchez. Sí, a Sánchez y a María Cruz. Sánchez y María Cruz. Y a Moliné en España. Ay, mi amigo Moliné, mi hermano. En Madrid, ese es mi manager. Mira, Bebeto, mano, este peta está duro, va con una banda duda para allá. Digo, Moliné, mete mano, que soy mi hermano, compadre. Sí, Bebeto, sí. Yo siempre te mando cosas que la gente le gusta. Moliné, sí, saludos para ti, Moliné. Hay que apoyar a Manuel, Bebeto, porque dame bueno. Un segundo, déjame mandarle un pésame a mi familia en Santiago, que murió un hermano mío, el Chino Cepeda. Mi corazón está con ustedes, familias. Y que Dios lo tenga en la gloria. Amén. Pasa a su alma. Bueno. Manero, te quiero. Nos fuimos entonces, Raimundo, en el día de hoy. Bueno, Yulay, venga para acá. Que las mujeres, como no conocen esta discografía, yo quiero que ellas vayan aprendiendo qué es lo que es el merengue. No todo le den voz, mujeres. Venga, Yulay, meta mano con Manuel Cepeda. Dale para allá. Bueno, Bebeto, pues vamos a seguir disfrutando aquí en el escenario de Bebeto TV de un merengue lindo, un merengue bailable, un merengue romántico. Manuel Cepeda y Orquesta Joven. Noche de rumba, cintura y vacino. Cuando llegó esa hembra con todo ese sabor. Cuando esa mujer se puso en ambiente, puso con su cintura a todo el mundo caliente. Ella sabía que estaba dominando y alborotó los hombres y lo tenía gozando. Y están gozando. Todo el mundo se está contagiando de su baile, de su sabrosura, de la magia que tiene su cintura. Y es que ella lo mueve y para atrás, solo el vela gozando, se pone a bailar, menea la cintura, con su calentura, ella inventó el ambiente, puso el ambiente bueno. Y están gozando, todo el mundo se está contagiando, ¿sí? De su baile, de su sabrosura, de la magia que mueve su cintura. Están gozando, todo el mundo se está contagiando, de su baile, de su sabrosura. Tiene su cintura. Oye, qué piquete tiene Gillo Piano. Avanzando. Tú ves. ¡Qué bandón!
pa'lante y pa' atrás, solo el vela gozando, se pone a temblar. Mea la cintura con su sabrosura, ella llegó a la pista, punto en el ambiente bueno. Y está gozando, todo el mundo se está contagiando de su baile, de su sabrosura, de la magia que tiene su cintura. El tren está bailando, está gozando el ambiente, las mujeres ponen a los hombres calientes. El tren está bailando, está gozando el ambiente, las mujeres ponen a los hombres calientes. Y está gozando, todo el mundo se está contagiando de su baile, de su sabrosura, de la magia que vuelve su cintura. El mambo de la orquesta joven, Manuel Cepeda. César Ramírez, esos jarros bien afinados. Jarro. En vivo. Conga. Bye. Bye.